Oigan, pues bueno, después de como 1 hora 45 minutos. ¿1 hora 45 minutos? Oigan, no, me exageré, no sé cuánto tiempo hicimos. O sea, San Miguel no está tan lejos, pero se me hizo eterno el camino. Y llegamos a las hamburguesas. Ahora decimos venir a este lugar. Yo nunca había venido, es la primera vez que vengo. Se llama La Burger. Está en Dolores Hidalgo. ¡Oh! Dolores Hidalgo. O sea, pasas al Miguel y te sigues. Bueno, no les voy a decir por dónde es, ¿verdad? Porque la verdad es que no conozco muy bien las calles. Pero bueno, ya si lo buscan en internet o algo, lo pueden encontrar. Pero decidimos venir a este lugar porque, número uno, dicen que las hamburguesas están brutales. Y ustedes saben que yo soy fan de las hamburguesas. O sea, me encantan. Es mi comida favorita. De mis comidas favoritas. O sea, yo creo que fácil, una vez a la semana me echo una burger. Entonces, mis papás hace muchísimo tiempo ya habían venido a este lugar y dicen que están muy buenas. De hecho, hay una en Querétaro, pero pues tan siquiera una paseadita en coche. Oigan, no veo. Y la razón número dos por la cual sí me animé a venir es porque es un lugar abierto. Entonces, no hay, pues, como que puedes respirar, estás al aire libre. Y lo bueno es que no hay mucha gente. Entonces estoy feliz, qué bueno que vine. Les digo, estuve a dos de no venir porque sí me da un poquito de cosita. Pero, ay no, qué bueno. O sea, tan siquiera subirme al coche, ir una paseadita, ya parezco un perro. Una paseadita, ver otras personas. Eso, pues lo estoy disfrutando mucho, entonces estoy feliz de que vine. Pues bueno, ya estoy aquí, entonces me voy a bajar. Voy a enseñarles un poquito del lugar. Oigan, es que con estos lentes veo más sombra de la que creo que hay. Entonces me voy a poner mi cubreboca. Traigo este rosita que les enseñé en un video. Me lo voy a poner para entrar y así. Les enseño un poquito el lugar. Les enseño el menú. Para que prueben las hamburguesas y me digan si les gustan o no. Yo ahorita les voy a enseñar qué voy a pedir. Obviamente voy a pedir una burger. Porque pues aquí venden hamburguesas. Pero también venden otras cosas. Venden, tienen empanadas. ¡Soy yo! Pero bueno. Vean, la verdad el lugar está súper bonito y como les digo, no hay mucha gente, entonces es algo bueno. Sana distancia a todos. No, tampoco no es justo que le cortes las alas. Es igual que a los leones, ¿por qué le cortan los? No tengas sí, pues, un bigotito. Cantada. ¿Se podrá que si alguien lo escanea desde la compu? Sí. ¿Sale? Sí. Ah, sácale foto y luego ya lo escaneo. Mira qué bonita empanada. Está enorme. Se aparece el plato fuerte. Sí. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Un tuétano. La misma que yo, ¿no? De vainilla. Bueno, vean, la mía trae papas. La pedí con queso cheddar. Y los pepinillos, que la verdad se los voy a quitar. ¿Alguien quiere mis pepinillos? No. No te gusta. No. A tu mamá le encantaba. Y el pan. Uf. Vamos a ver qué tal está. ¡Oh! Se ve buena, ¿eh? ¿Está buena? ¿Valió la pena esperar? Ah, ya ves. Valió la pena esperar. Está buenísima. Es riquísima. ¿O será el hambre que tiene? Puede ser también. Un postrecito, un flanecito. Quemado. A ver, vamos a probarlo. Zamora también. Voy a ser honesta, ¿eh? Se ve buenísimo, aparte.
¿Sabes qué? Está cremosito. Bueno, pídanse ustedes eso. El día de hoy es 2 de febrero, son las 6:46. Mi mamá ya está haciendo de cenar. 2 de febrero, entonces vamos a cenar tamales. Y mi mamá está preparando chocolatito calientito. Entonces, ¡qué rico! Vamos a estar cenando eso. Nosotros, yo ceno más tarde, pero mi mamá cena muy temprano. Entonces, pues vamos a cenar a su hora el día de hoy. Voy a bajar a ver si ya está listo todo. Y les enseño los tamalitos, el chocolate. Chocolate, abuelita, que es lo máximo. Oye, pero entonces los burros te están. ¡Estás pelón! Voy a grabar con mi celular porque se me acabó la pila. Chocolatito. Hello, buenos días. Oigan, no sé, hace calor, hace frío. Ahorita me vine al coche y ya me dio frío, dio calor. ¿Qué es esta cosa? Oigan, el día de hoy son las 8:30 de la mañana y ya no estoy en pijama, ya no estoy en mi casa. O sea, bueno, estoy en el coche. Apenas me voy a ir. Pero les quería platicar que decidí ir a hacerme las uñas. Ay. Oigan, es que es muy chistoso cuando grabas sola porque la gente piensa que pues, estás loquita y creen que hablas sola. Pero no está hablando sola, les estoy platicando a ustedes. Pero bueno, el caso es que decidí irme a hacerme las uñas. Ahora, ¿por qué tan temprano? Porque mi mamá me va a acompañar y mi mamá es una persona súper mañanera. La más mañanera que pueden conocer en la vida. Mi mamá. Entonces, para que ella me acompañara, pues tiene que ser temprano, porque ya en la tarde-noche ella no funciona. Y somos al revés, o sea, yo no funciono en la mañana. Tienen que pasar algunas horitas como para que yo ya me active. Como se pueden dar cuenta, literal me acabo de levantar. Me lavé la cara, me puse mis cosas. Ah, y aparte, ayer fui al dermatólogo, entonces traigo aquí mi medicina que me tengo que tomar. No les voy a platicar mucho de eso porque, pues, apenas empecé ayer. Entonces, bueno, eso es otro tema. El caso es que me voy a hacer las uñas y no sé qué me voy a hacer. Como que se me antoja. Tengo muchas fotos de inspiración en mi teléfono. Vean, tengo algo así. O sea, como que se me antoja que me pongan, pues, uñas. Entonces, no sé qué voy a terminarme haciendo. Ya les estaré enseñando. Pero eso es lo que voy a hacer hoy, entonces les voy a grabar un poquito del proceso para que ustedes puedan ver también. Y también para que vean otra cosa diferente, porque me he puesto a pensar y digo, me encantaría hacer muchos vlogs. Igual se acuerdan cuando hacía vlogs de viajes y así, pero pues ahorita no, la verdad prácticamente no hago nada. O sea, no estoy saliendo mucho, si llego a salir como por ejemplo ahorita, pues les grabo. Pero no hay mucho que hacer, honestamente, no, mi vida ahorita no está... De que de aquí para allá, de aquí para allá, no. Entonces, cuando tenga este tipo de saliditas, con precaución, obviamente, que por cierto quiero... ¡Mi otro cubreboca! Necesito mi otro cubreboca. Pero bueno, cuando grabe este tipo de cositas, que haga cosas diferentes a lo que no es estar en mi casa, les grabo un poquito. Y vean, traigo mi cubreboca que dice mala vida. Pero es que, ¿saben qué? Oigan, ando muy platicadora hoy. Pero este cubreboca, o sea, tengo el mío súper bonito, que me encanta y todo. Este rosita que ya les había enseñado también. Pero no sé qué tiene este. Yo creo que pues es la tela o así. Que hace que como que el sudorcito no... Pues no sea tanto. Entonces este lo uso como en ocasiones en las que voy a estar demasiado tiempo con el cubreboca. Me acuerdo que este me lo puse cuando me fui a la playa. Y me lo puse literalmente desde las 4 de la mañana que salí de mi casa, que pasaron por nosotras, hasta que llegué a la playa, lo traía puesto y no me salieron granos. Entonces, este lo uso en ocasiones como esta, que voy a estar pues un buen rato en algún lugar. Y ya este es como bonito, pero para poquito tiempo. Así es como yo lo uso. Entonces, bueno, qué introducción más larga. Pero bueno, es un vlog, entonces se vale platicar. Oigan, traigo mi bolsa. Me acuerdo que se los publiqué en Instagram y me acuerdo que me dijeron, ay, Mariana, no sé qué, pero oigan, pues yo creo que es mejor estar preparados. Digo, esperemos que nunca me pase nada, pero pues, ¿por qué no mejor venir preparados? Es más, se los voy a enseñar para que vean que quien se meta conmigo no sale vivo. Creo que ahí está.
Ay, no, espérense. Luego una de esas no la atino y... y ahorita no se me ocurre otra cosa que platicarles. Así que no pasa nada. Vean, les voy a enseñar qué traigo en esta parte del coche. Traigo estos lentes. Oigan, me preguntan mucho también que dónde compro mis lentes. Muchos de mis lentes o son Ray-Ban o son estos que son de Amazon, literal. Luego tengo estos otros que son pues para emergencias del COVID. Y otros cubrebocas. Antes de ir a las uñas, vamos a pasar por un acai bowl. Y oigan, si vieron mi video, no sé cuándo voy a subir este video, pero bueno, subí un video en donde les grabo qué como en un día, un vlogcito que se los dejo si quieren en la descripción. Hice un acai bowl que se mueren. Yo creo que ya le ganó a mi favorito, que de hecho es el que voy a comprar ahorita. Ya no, o sea, ahorita lo voy a comprar porque ya se me acabó en mi casa. Pero cuando vaya al súper voy a comprar más porque ese de verdad se volvió mi favorito. Si no lo han hecho, si no lo han probado, vayan a ver ese video. Está súper fácil. Lleva fresas, plátano y el azaí. Entonces, yo creo que vale la pena 100% que lo prueben porque está súper rico. Y pues ya, amigos, eso es lo que voy a estar haciendo el día de hoy. Ahora, lo que estaba pensando es que, a ver, como no hago muchas cosas divertidas en mi casa, les digo, cuando llegue a hacer este tipo de saliditas, se las grabo. Y a lo mejor, por ejemplo, el día de hoy mi única salida va a ser esa. Y pues ni modo que nada más les suba un video de nada más cómo va a hacer las uñas. Entonces igual les junto algunos días, ya sean saliditas o algunas cosas en mi casa como diferentes, ¿no? Para que ustedes pasen un buen rato, que se diviertan, que vean otras cosas. Entonces ya, ese es mi plan. Está ahí listo, mira, frío. Ay. Voy... Espera mi mamá y ahorita los veo. Oigan, qué risa. Acabo de ver mi peinado. No, no, no. Oigan, es que estoy en busca de las pinzas esas que como que te abarcan todo el pelo. Y ahorita traigo yo una como de salón de belleza que usan para cortarte el pelo. Vean, parece que traigo ahí un... Necesito comprarme ese tipo de pinzas porque esta nada más no. Ok, les voy a enseñar cómo quedaron mis uñas. Nail reveal. ¿Es reveal o reveal? Reveal. Nail reveal. Más tarde. Oigan, el día de hoy sí tenemos otra cosa que hacer. Ya me cambié y vengo con Marifer. Porque vamos a ir a Lumen. ¿Cómo papel? Un papel para Happy Journal. Happy Mind. Happy Mind. No puedo dejar de hacerles así. Oigan, ya llegué a Lumen, pero ahorita que lo estoy pensando, no sé si me vayan a dejar entrar. Estoy súper triste porque yo quería entrar hace años, no vengo a Lumen, no es broma, años. Entonces, mi hermana ya se bajó. Ojalá me dejen entrar, ya si no me dejan entrar, pues me voy a aburrir aquí en el coche. Pero ay, me encanta este tipo de tiendas de papelería y todo. Ay, joder, chavos. Hombre, es que ahora sí andan bien abusados todos ahorita con el COVID. Que digo, está bien, pero es muy triste ya salir porque no puedes ir platicando con nadie. Tienes que entrar solo a todos lados. Entonces, voy a ver si la armo. Lo dudo. No creo que me dejen pasar, pero... Pero bueno, vamos a intentarlo. ¡Woo! Oigan, ya se cancela. Ya ni lo voy a intentar porque sé que me van a decir que no. Que no puedo entrar porque pues ya hay alguien adentro. Hermana, entonces, pues ya mira, en lo que me bajo, en lo que me dejan entrar y así, si es que me dejan entrar, mi hermana ya salió, entonces pues bueno, ya nada más vine a pasear en el coche, excelente paseadita. Ay, me choca. Pero bueno. Ajá.
sí. Hello, oigan, hoy es otro día y como pueden ver, vine a un outlet que está al aire libre, entonces está bastante bien, aparte no hay gente, entonces eso es algo bueno para mí, porque ya saben que yo se ando medio... pues sí, me estoy cuidando. La verdad está bastante bien, yo nunca había venido. Ahora, lo único malo, como en todos lados, es que si vienes con tu familia, solamente puede entrar una persona a la tienda. O sea, se tendrán que estar saliendo. Entonces, eso sí está de flojera. Pero lo que le estaba platicando a mi hermano es que está padre que haya aire y que no te sientas encerrado. Entonces, si están planeando como ir a alguna plaza o necesitan ir a comprar algo, este outlet está bastante bien. Estoy esperando a mi hermano que está en la tienda. Y no he desayunado, obvio eso. Es que la verdad me levanté, o sea, me levanté y fue de que ya nos vamos. Y yo, bueno, me pongo lo que sea. Vean, traigo esta sudaderita. Es de Revolve, creo que es de Lovers and Friends. No estoy muy segura, pero está bastante padre. Está a gusto. Unos leggings y unos tenis. Voy a ver si me encuentro algo de comer, que no creo. O sea, bueno, hay restaurantes, pero ahorita es muy temprano como para una hamburguesa o algo así. Entonces, bueno, ya si no me voy a morir de hambre, porque sí. Pero bueno. Ya nos perdimos, yo estoy con mi hermano, mi mamá está con mi hermana. Y pues yo creo que está mejor así, porque entonces cada quien va a la tienda que quiere. Porque les digo, no podemos entrar todos juntos. Pero ay, oigan, está muy a gustito esta plaza. Bueno, ya no puedo hablar porque la música, copyright, gracias YouTube. Oigan, vean, mi hermano me estaba platicando que esta es una marca mexicana y encontramos un balón de fútbol. A verlo. Muéstralo. Muéstralo. A ver. Balón de fútbol. A ver qué. Vámonos, hazle. No, pues ya me daba. Oigan, y yo estoy feliz con mis uñas. Todo el día me las estoy viendo, qué ansia. Pero me toca entrar, ¿no? Me toca entrar, ¿no? Y ahorita viene uno de sus compañeros. Nike, vean, y en lo que llega mi mamá, mi hermana y así, les voy a hacer un mini unboxing. Les voy a enseñar lo que compré, porque sí compré, no me pude contener. Pero bueno, primero, vean, tengo este topcito. La verdad me encantó, está en descuento, entonces, ¿qué opinan? Está padre, ¿no? Está cool. Después me encontré con unos biker shorts, que la verdad últimamente me encantan, entonces, pues encontré estos, no tenían color gris, entonces, ¿no? Luego compré. Lo siguiente que tengo son estos leggings, que yo ya había visto desde hace un buen estos en la página, pero no me animaba. Y ahorita que los vi en físico, es que eso es lo que pasa, cuando ves las cosas en físico, pues te antoja comprarlas. Entonces me encontré con estos, están súper bonitos, ojalá me queden. Los compré talla extra chico, yo creo que se van a quedar. Compré este top, está muy bonito. Y ya por último compré unos calcetines.
que vean, vienen en paquetitos de tres, trae negro, gris y blanco. Y estos la verdad me encantan tanto para hacer ejercicio como para ponérmelo cuando voy a salir. Entonces, de estos son los tuyos. Negro, blanco y gris. Y estos para mí. Y ya, ese fue mi mini shopping de hoy, que la verdad hace mucho tiempo no iba a una plaza a comprar ropa. Está bien barato. ¿Cuánto costó? 200. ¿Cuánto? 200. Están súper bien. Oigan, si estaban buscando estos calcetines en Nike, en el outlet, los tienen a 199 pesos. Uy, hubiera comprado más. ¿Compra más? ¿No? Y pues bueno, ese fue mi mini haul de hoy. Espero les haya gustado. Pero oigan, esos calcetines están buenísimos. 200 pesos cuestan. Ya sé. Quería grabar adentro de la tienda, pero como pudieron haber visto, llegó el policía a regañarme. Bueno, no me regañó, pero me dijo que no podía grabar. Y yo, bueno. ¿Qué tiene que grabar, no? Yo digo. Pero bueno, hay que seguir las reglas. Ay, ojalá. Me parece.